Esto inició mal, esta reforma inició mal y sigue mal, de manera irregular, violando el procedimiento, con albazos de principio a fin, y por eso queremos dejar simplemente un mensaje: no canten victoria, porque su victoria es la derrota de un país, de un legado, que por cierto, lo dije cuando discutimos la reforma y lo reitero hoy, es un legado que el PRI le dejó a México: la separación del poder civil del poder militar. Y su victoria, que presumen, que pregonan, que algunos gritan, es la derrota de ese histórico pacto, de ese histórico legado que le debemos fundacionalmente al general Lázaro Cárdenas. Y después, tampoco canten victoria, porque esto tiene todavía una instancia que agotar a nivel nacional e internacional, que es la judicial. Nosotros tenemos recursos que vamos a utilizar para defender el artículo 21 constitucional, para defender la Constitución y para defender la preeminencia del poder civil sobre la abdicación que este gobierno ha ampliado y que ha extendido de manera ilegal e inconstitucional. Vamos a salvaguardar el derecho de las mexicanas y de los mexicanos a vivir en paz, a terminar con la guerra fallida y a construir una estrategia de seguridad desde lo local, con policías locales, con policías civiles que le den a México un respiro de esta escalada de violencia e impunidad.